Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis, Pokémoniáticos? Soy Mimi y bueno, aquí os traigo un nuevo Pokéanálisis y esta vez es del Pokémon Escadrill. Excadrill es un Pokémon de tipo tierra acero que tiene las habilidades ímpetu arena y poder arena, y la habilidad oculta sería rompemoldes. La habilidad ímpetu arena lo que hace es que aumentará la velocidad del Pokémon si hay una tormenta de arena. Poder arena lo que hace es que aumenta el poder de los ataques de tipo tierra, roca y acero cuando hay una tormenta de arena. Rompemoldes lo que hace es que anula algunas habilidades como levitación, y así los ataques de tipo tierra afectarán. Los ataques que yo le pondría a un Excadrill serían protección, danza espada, avalancha o roca afilada y terremoto. Y de objeto equipado yo le pondría globo helio. Que mientras Excadrill tenga equipado este globo, los ataques de tipo tierra no le harán daño a Excadrill. Las mejores naturalezas que yo le pondría a un Excadrill serían la naturaleza firme o la naturaleza alegre. La naturaleza alegre, por si queréis aumentarle para competitivo, más la velocidad. Pero bueno, yo prefiero la naturaleza firme porque nos aumentará el ataque físico. Una buena combinación para Excadrill serían combates dobles. Le tendríamos que buscar un compañero que tuviera el ataque tormenta de arena. Un Pokémon compañero que va muy bien es Tyranitar. Tyranitar tiene la habilidad poder arena y cuando sale en el combate se crea una tormenta de arena. Y gracias a esta habilidad, lo que hará si le ponemos a Excadrill la habilidad ímpetu arena, con esta habilidad, si hay una tormenta de arena, nos subirá la velocidad. El ataque protección se lo podemos poner por si no tenemos un Tyranitar y tenemos un Pokémon para que cree una tormenta de arena. Así, al siguiente turno, cuando utilice el Pokémon compañero tormenta de arena, nosotros nos protegeremos y al siguiente turno tendremos velocidad. Utilizaremos danza espada para aumentar el ataque físico. Le pondremos el ataque avalancha o también el ataque roca afilada. Un objeto que tiene que tener equipado Excadrill sería el globo helio. Este objeto lo que hace es que, por ejemplo, si Excadrill lo lleva equipado y nos atacan con un ataque de tipo tierra, como terremoto por ejemplo, pues no nos harán daño. Pero si nos atacan con un ataque de otro tipo, entonces si nos hacen daño, el globo explosionará. Como todos sabréis, Aerodáctil es un Pokémon muy veloz. Y ahora vais a ver que mi Excadrill ataca el primero. Pues ataca el primero gracias a su habilidad y la tormenta de arena. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado este Pokéanálisis del Pokémon Excadrill. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!